Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, queríamos comunicarnos con usted porque queremos saber cuál es la fotografía de la aplicación de los programas del Potenciar Trabajo en la provincia. ¿Cuál es? ¿Cómo? Perdón, no se La te escuchaba. fotografía, ¿no? De los planes, del Potenciar Trabajo de este plan, ¿cuál es la fotografía en nuestra provincia? ¿Cómo se está aplicando? ¿Cuántos son los tucumanos y tucumanas que le integran? Bueno, por ahí el Potenciar Trabajo es un programa que trata de fortalecer la empleabilidad de quienes son titulares, trata de fortalecer unidades productivas en la provincia. Aproximadamente van a haber 70.000 titulares, algunos titulares ya vienen de la Argentina Trabaja, de Sí. ellas hacen del Salario Social Complementario, después lo que hacemos futuro y hoy todo eso. Es lo que hoy se llama potenciar trabajo. Bien, ¿se está haciendo una contratación, un reempadronamiento, un control de quienes integran este programa? Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación están haciendo una revalidación de datos. Se tienen que validar sus datos a través del aplicativo Mi Argentina. El aplicativo es un aplicativo que hace la revalidación biométrica de identidad y después Sí. que hacen eso, tienen que realizar una pequeña encuesta, más de datos personales, del grupo familiar, del nivel de escolaridad, de qué contraprestación está realizando, dónde, a qué unidad de gestión pertenece. Bien, y de acuerdo a la Eso es lo que información, están. y de acuerdo a la información que ustedes tienen, esto se está desarrollando con normalidad, ¿cómo va ese proceso? Esto se está realizando con normalidad, quienes no pueden por ahí bajar el aplicativo o hacerlo de una web. O no tienen un dispositivo para hacerlo, pueden venir a la secretaría, acá al área social del predio, que son nuestras oficinas, o en cada unidad de gestión, están colaborando para que quien no pueda realizarlo, pueda hacerlo. Bien, cuando usted recién señala que pueden ir a las oficinas, por ejemplo, para aquel que necesita hacer la revalidación de su identidad para seguir perteneciendo al potencial trabajo, ¿a dónde tiene que hacerlo presencialmente? ¿A dónde esa gestión? En las charcas 55 para quien tiene algún inconveniente. Si no, es un trámite personal. O sea, Claro. es algo que lo pueden hacer personal, desde su casa, desde su celular. Lo que nosotros recomendamos es que no pasen los datos de absolutamente nadie, que puedan hacerlos ellos personalmente. Para poder hacer un usuario de Mi Argentina, si necesitan la revalidación biométrica de la identidad, entonces no lo puede hacer cualquiera por otra persona, Claro. pero siempre tratamos que traten de hacerlo en las unidades de gestión, en nuestra secretaría, en oficinas que dependan del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación o del Ministerio de Provincia. Bien, ¿qué tipo de capacitación están para que después posteriormente hagan prácticas están realizando los beneficiarios del potencial de trabajo? Porque me llamó mucho la atención, por ejemplo, que hace unos días vi que un parte de la capacitación tienen que ver con el cuidado, por ejemplo, de adultos. ¿Qué otro tipo de actividad están haciendo? Nosotros tenemos, digo, como para que alguien pueda entender cómo funciona el potencial tiene tres ejes, cuatro ejes en realidad, que podrían ser su contraprestación. Primero, la termina educativa, para quien quiere terminar la primaria, la secundaria, o algún nivel superior, o algún terciario. Después tiene lo socioproductivo, que hace referencia a líneas de acción de trabajo colectivo, como mantenimiento de espacios públicos, producción textil. Después los sociocomunitarios, que trata por ahí de reforzar la tarea comunitaria o acciones comunitarias o capacitaciones tendientes a la comunidad, a los cuidados. Y después tenés el otro eje que es sociolaboral, que está centrado por ahí en la mejora del acceso a generación de oportunidades, en la formación de Sí. oficio, en mejorar la empleabilidad de los titulares. Por ejemplo, si me preguntan a mí, así, por decirte algunas de las cosas que hacemos en nuestra unidad de gestión, nosotros en el eje sociolaboral tenemos convenio con UTN y capacitamos titulares en instalación y reparación de aire acondicionado, en oficio electricista, Ah, qué bueno en eso. programación, en diseño gráfico, y todo esto es certificado por la universidad. Después tenemos, por ejemplo, líneas de cuidado, líneas de socios comunitarias, que hay cuidados de
adultos mayores, digo, capacitaciones con adultos mayores, capacitaciones de cuidado de primera infancia, cuidado con personas con discapacidad. A vos te llamaba la atención la capacitación en cuidado de adultos mayores, una capacitación que la certifica la DENAPAN, que es la Dirección Nacional de Políticas de Adultos Mayores, con la Universidad de La Matanza. ¿Y cómo se controla, Pía, cómo se controla que efectivamente aquel beneficiario efectivamente esté realizando una contraprestación de algunas horas en función de ese beneficio? Digo, a propósito de la polémica que hubo, ¿no?, de que personas posiblemente estén siendo beneficiarias del potencial trabajo, pero que no estén realizando la contraprestación. Bueno, cada unidad de gestión se encarga de certificar la contraprestación o la participación, que sí, le dicen el titular, ¿sí? En Tucumán hay varias unidades de gestión, nosotros somos una unidad de gestión fundamental. Nosotros lo que hacemos todos los años es realizar una obtención de datos provincial, que no era obligatoria y que nos permitía a nosotros saber qué conocimiento tenía el titular, cuál era el nivel de escolaridad, qué quería hacer, bien, y si quería terminar la escuela, si quería hacer una capacitación, si quería hacer el mantenimiento del cuidado de un espacio público, de una escuela, ¿sí? Entonces, en función de eso los vinculamos y además trabajamos con los gobiernos locales, con los municipios, y en función de eso nosotros tratamos, claro, ¿no?, de que todos los titulares tengan alguna tarea o que realicen una contraprestación, o sobre todo, digo, porque hablar del control por el control, sino de darle las posibilidades de que ellos puedan decir qué hacer. Bien. ¿Sí? Si ya sea capacitarse, si ya sea sostener el espacio dispositivo alimentario de alumbrado, yo digo, para nosotros son tareas de reconocimiento y cuidado. Bien, Pía, muchísimas gracias por este tiempo para el EB12. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto, lo que tenga buen día. Estuvimos dialogando con Pía Muñoz, secretaria de Estado de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos Sociales de la provincia.